hola gente hermosa, aquí estoy nuevamente disfrutando del sol y de una tarde veraniega neoyorquina. Así es que disfrutando de toda esta belleza y agradeciendo porque estoy aquí vivo respirando, quiero contagiarte con esa alegría y ya sabes, vamos a comenzar porque el momento de la recurrencia está aquí. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te transmito desde la bella Manhattan, desde New York City. Desde aquí te estoy muy agradecido porque estés conmigo disfrutando de este hermoso día y disfrutando de este contacto de amor fraternal. Muchas gracias por ello y vamos a comenzar que tengo temas muy interesantes. Una de las primeras cosas tristes que quiero comentarte es que el subway de New York City está en decadencia y con temor a que se cierre para siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces los seres humanos no valoramos las cosas que tenemos. Fíjate, venimos de nuestros países del tercer mundo donde no existen estas comodidades. Llegamos a un país que las tiene y entonces comenzamos a abusar de ellas. ¿Sabes que en New York City 400.000 personas no pagan el subway diariamente? Esto está haciendo que el subway neoyorquino, uno de los mejores transportes públicos que tenemos, esté casi a la bancarrota y a punto de desaparecer. Hace falta crear conciencia cívica y respetar y ayudar y mantener las cosas magníficas que ya hoy día tenemos y disfrutamos. ¿No crees? Ahora tengo para ti otra interesante conversación. ¿Has visitado Japón? ¿Has visitado una juguetería en Japón o en China? ¿Sabes que son las culturas más avanzadas en cuestión de juguetería para niños? Qué interesante, ¿verdad? Fíjate que en las jugueterías chinas y japonesas existen lápices que si tú los pasas por encima de una oración en cualquier idioma, pueden traducírtela inmediatamente al idioma que tú conoces. ¡Qué cosa tan diversa y tan divina! También tienen un sistema de plumas que si apuntas con esta pluma hacia una figura o una fotografía, digamos de un perro o de alguna cosa, la pluma inmediatamente te traduce hablado lo que estás mirando en el idioma en que necesites saberlo. Óyeme, la juguetería china y japonesa está en pro de crear gente, mira, con cerebros despiertos y muy rápidos. Eso es cultura. Y esta vez, de esta forma, queridos amigos, es mi saludo para ti desde Manhattan, New York City. Espero me hayas seguido hasta este punto y por ello te doy las gracias y recuerda, mi espíritu te reconoce y sé que volveremos a vernos. Por lo pronto, te dejo y nos vemos en el próximo número.